Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941 y Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II en 1997. Un lugar fundante de la provincia, porque la orden franciscana es parte fundante de la historia de Salta. Ellos llegan en el mismo momento que la fundación, en el año 1582, y su presencia trascendió a través de los años. La primera construcción que se hizo en este lugar fue en adobe, la segunda fue en madera, y recién esta construcción fue la primera en bases sólidas. En el año 1759 se empezó, el arquitecto fue un franciscano español, Juan Vicente Muñoz, y tardó más de 10 años en hacer esta iglesia, esta basílica. ¿Cómo lo hizo? A través del trabajo conjunto con la gente del lugar, los lugareños. Es un eje transversal en la presencia franciscana, ¿no? El trabajo dignifica a la persona y desde allí el trabajo con la comunidad. Y traían las piedras del Cerro San Bernardo, había un camino directo que llevaba el camino para traer las piedras a mula. Se hizo en piedra, ladrillo, mezcla de cal y canto rodado. Los muros son de 1,5 metros de espesor. ¿Por qué? Porque esta construcción no tiene cimientos. En esa época que se hizo no había. Estamos hablando del 1759, donde no había hormigón, no había cemento. Entonces las construcciones se hacían con piedra, ladrillo, mezcla de cal y canto rodado. El sistema de techos, bóveda de crucería, que hace que la construcción recaiga en las columnas, ¿no es cierto? Y un espesor de 2 metros casi de las paredes. La construcción de la iglesia tiene unos 50 metros de largo, fue hecha en una sola nave, con 2 puertas laterales y terminando en cruz con el presbiterio y el altar. La cúpula también es importante, fue hecha por el mismo arquitecto Juan Vicente Muñoz. Tiene una altura de 24 metros y un diámetro de 10 metros. Es una de las cúpulas más importantes de Salta, ya que el arquitecto que lo hizo, en la época que lo hizo, que fue en una época colonial, no había en esa época en Salta una mano de obra, ni siquiera material, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy majestuosa la obra de este arquitecto en esa época. Pero lo interesante de esta construcción, ¿no es cierto?, es el ancho de las paredes y que hoy podés recorrerlas, ¿no es cierto?, en el interior de los pasadizos, que hoy son museo.
El campanil ya se hizo en el siglo XIX. Todo el diseño fue hecho por Luis Giorgi, un franciscano italiano que llega con misioneros desde Italia en el año 1857. La iglesia sufrió un incendio que la devastó en el año 1772 y por la orden franciscana ser una orden mendicante no tenían los recursos para volverla a reconstruir. Se reconstruyó pero con bajos recursos y vuelve a resurgir por problemas de la época, el contexto histórico que se habla de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, del contexto de las guerras por la lucha de la independencia, no tenían los recursos y 40 años estuvo casi en abandono esta iglesia. Cuando llegan los misioneros italianos, entre ellos Luis Giorgi, franciscano, arquitecto y diseñador, se encargaron con la comunidad nuevamente de juntar los fondos para poder reconstruir la iglesia y cuando la reconstruye, la reconstruye poniéndole todo el estilo barroco. Hoy el interior de esta basílica es interior, la decoración es barroca italiana, perdón, pero la construcción es neoclásica colonial. Se ha hecho la construcción en una época colonial y toda la decoración en barroco. Por eso es muy interesante de verla, ¿no es cierto? Por el color, por la arquitectura y además por la decoración que hoy tiene. Lo mismo con la fachada es italiana. Se hizo después de 1858. Y el campanil se hace en el año 1882. El campanil se considera el más alto de Sudamérica por sus 54 metros de altura que tiene y por la decoración italianizante. Tiene los tres estilos de columnas griegas, el dórico, jónico y corintio, y por la decoración y el color es uno de los íconos en el mundo, ¿no es cierto?, para el turismo y para Salta. Estamos situados dentro de la pared, ¿no es cierto? El pasadizo es uno de los pasadizos secretos que fue el gran misterio de la Iglesia de San Francisco. En el año 2016 trabajamos en un equipo interdisciplinario con arquitectos, diseñadores, historiadores y psicóloga social en la investigación de estos pasadizos y la arquitectura de este lugar y desde allí se armó todo un recorrido histórico y cultural para también hacer memoria de la historia de Salta, para resignificarla y poder hoy mostrarla, ¿no es cierto?, como parte fundante de la historia de la provincia. Aquí estamos dentro del pasadizo, donde esto funcionó como taller del fray Luis Giorgi, donde él hacía todos sus bosquejos y trabajaba también la imaginería y los frisos, y también aquí funcionó la imprenta. La orden franciscana hoy sigue estando aquí, trabajamos en conjunto los laicos y en un equipo interdisciplinario donde hoy es un complejo cultural que buscamos darle valor al patrimonio histórico de la ciudad, como es esta iglesia emblemática, ¿no es cierto?, al mundo.